Felipe en Zaragoza, jornada 17, la decisiva jornada 17, en la que se cierra la primera vuelta y en la que sabremos qué 8 equipos estarán en la Copa del Rey de Málaga. Sabemos que estos dos lo estarán al 100%. Lo hará como cabeza de serie Casademont Zaragoza, después de quedarse como tercero en la tabla con 12 triunfos. Y quiere serlo Iberostar Tenerife, Lucio Angulo, que lleva 10 triunfos y que depende de sí mismo para evitar al Real Madrid, al Barça y al propio Casademont Zaragoza en el cruce de cuartos de final, en ese sorteo que, por cierto, se celebrará en Málaga este próximo lunes a las 12 del mediodía. Pues sí, yo creo que estos dos equipos que vamos a ver son dos equipos que, entre comillas, han hecho los deberes, ¿no? Yo creo que han hecho una gran primera vuelta a falta de esta jornada y veremos, ¿no?, si Iberostar es capaz de arrancar una victoria aquí en este campo tan complicado. Lo hablábamos con Antonio Lamolda. Lamolda, es verdad que ha podido cambiar un poco el discurso Porfirio Fisac, al menos de lo que habíamos escuchado durante la semana previa, durante las horas previas al partido, Antonio. Pues sí, sí, fueron unas declaraciones bastante llamativas diciendo, pues bueno, que el equipo él no lo veía.